no lo sabe esto de mí. Tranquilos en una tarde, en mi barrio. Estoy contento, hace mucho no venía por mi barrio y la verdad que mi barrio es Copland. Yo acá, por aquí me crié. Varios grupos de la música, de nuestro rock argentino, surgieron de acá. Me acuerdo el Clap, mismo los Soda Stereo que ensayaban por acá. Todo eso lo cuento en un libro que está por salir ya en menos de 2 meses, junto a Miguel Grinberg. Se van a enterar, apasionados por el rock, por nuestro rock, el rock argentino. Bienvenidos al Visionario, a Quiero. Prepárense porque vamos a tener un programa súper lindo, súper copado. Miren, les voy a tocar el timbre. Bienvenidos a todos, la gente que nos ve desde Venezuela, a la gente que nos ve desde Colombia, desde Chile, desde Uruguay, Paraguay, por supuesto de todas las provincias. Un aguante a toda la gente que nos sigue acá en Capital Federal, en todos los barrios, desde Copland hacia el mundo. La gente de bicicletas. ¿Qué haces, Ben? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Arrancamos el oro? Dale, buen puesto. Por supuesto, Juan. Qué lindo, qué lindo. Mira qué lindo lugar. Qué lindo lugar, ¿eh? ¿Qué tal dice, no? ¿Los vagos están en el fondo? Todo lo que está detrás. Porque el río siempre. Estamos en el centro de operación de los chicos de bicicleta. Julio, cantante y guitarrista. Nacho, el tecladista. Diano, baterista. Rookie, bajo. Fede, viola. Los bicicletas son terribles. Los terribles vagos. ¿Siempre ensayan, digamos, a menudo? Sí, señor. Tratamos de ensayar 3 veces por semana. Eso es lo ideal. Después, bueno, pasan cosas. Pero aunque no ensayemos, esas 3 veces de la semana siempre estamos acá también. Ah, vienen a hacer, como recién decía, centro de operación, empiezan a evaluar cosas de proyectos, del grupo, sí, cosas que tengan que hacer. Proyectos, de fechas, también. Comer. Claro, comer. Tomar birra. Grabamos, mezclamos. Claro, grabamos y graban acá. Sí, también. Sí, es como una especie de. ¿Viste que es rosa la casa? Sí. Bueno, la casa rosada. La casa rosada. ¿Por cuántos discos ya tiene Bicicleta? Y depende cómo lo pienses, porque tenemos sacamos en el 2003 sacamos un EP que se llamaba Deslízate Naranja. Sí. Después en el 2005 sacamos otro EP que era Discover, que era como tuvo unas versiones nuestras sobre temas de artistas de afuera que nos gustaban. Después sacamos Ojos, ¿no? Un single. Sí, sí, sí. Después sacamos Bicicletas, que es como el EP. Son todas terminologías como de otra época, ¿no? Sí, bueno, pero está bien. El EP. Hoy existen todas. Hoy existen, siguen todas. Y después sacamos otro simple de 11 y 20, que era como el adelanto, o fue el adelanto de Bicicletas Quema, que ese fue otro EP. Y ahora estamos preparando un nuevo EP de temas así de artistas latinoamericanos que nos entusiasman y nos ayudan a ser mejores músicos. O sea que por un lado dos larga duración, dos varios EP. Y dos EP y ahorita un tercer EP. Está bien. Y ahora viene como otra situación que se repite y que los debe estimular, que es la de hacer como covers de grupos, de hacer temas de otros que son muy inspiradores. A mí me gusta mucho la idea, sí, de la gente que hace otra versión de un tema que gusta. Ustedes son de hacer temas
digamos, cuando hacen temas de otros, ¿no? Después vamos a ir a hablar de lo de ustedes. Cuando hacen temas de otros, ¿son los temas clásicos, hits de otros, o son temas rebuscados, el tema tapado de otro? No, yo creo que son temas que nos emocionaron, ¿no? Que están buenísimos. Son. El Los Auténticos es como uno de sus grandes hits. ¿Eso es lo que viene, digamos, de lo que van a sacar? Sí. ¿Cuándo sale lo de esto de Los Decadentes? Y sale. Digo, el disco de Bicicletas que tiene covers y uno de. Octubre-noviembre. Octubre-noviembre, ahora en. En brevísimo. ¿Y cuál es el tema de Los Decadentes que hacen? El Gran Señor. El Gran Señor. Vamos a escuchar El Gran Señor, a ver la versión de ustedes y seguimos hablando. Dale. Bueno, aparte del Gran Señor, de los grandes, linda versión. Sí, linda está versión bueno, esta. En verdad, lo que está bueno eso es que son temas que se eligen por las letras también. Ah. ¿Viste que vos preguntás si es el tema, que cómo lo descubrimos al tema? Y bueno, él es un tema que a Julio le encantaba la letra y, ¿viste? Y le, ¿no? Disfrutá vos. No, perdón, la canción de Los Decadentes la eligió Nacho. La razón por la que... Por la que apareció fue porque tiene esa cosa muy interesante de la persona que supera el estigma de la exnovia, ¿no? Porque siempre escuchás que el rockero argentino y el bolero y un montón y el tanguero sobre todo, ¿no?, se está siempre quejando de que su novia lo dejó y cómo la extraña y no sé qué. Y en esta canción el personaje que está escrito lo celebra, ¿no? Como que está contento. ¿Es un tema de Serrano, Julio? Sí. ¿Hay tú? No, es de Serrano. No, perdón. ¿Es de quién? ¿De Cucho? De alguno de ellos. No es de Serrano. Es del tercero del que canta. Del guitarrista. Porque hay un dato que a mí, digamos, que sucede en los últimos años con Serrano. Uno viene de escuchar, no sé ustedes, pero yo vengo de escuchar a los cinco grandes, de, digamos, a Charlie, Fito, Spinetta, ¿no? Los clásicos. Clásico. Papo, yo digo. Vengo descubriendo hace un tiempo, digamos, veo escuchar a muchos músicos de la tercera camada o cuarta o de la camada de los que ahora están tocando mucho, más jóvenes, y que me hablan de Serrano como un gran compositor. A partir de Calamaro para abajo todos hablan de Serrano como si, digo, para abajo, ¿no? Joaquín Levington te lo encontrás y Serrano, Adrián Darcho, Los Babasónicos, te habla de Serrano. Ustedes de alguna manera traen un tema de Los Decadentes que a priori alguien que puede pensar en Bicicletas. Ahora ya Los Decadentes como que se blanquearon en un momento. ¿Ustedes en algún momento tuvieron como algún tema con Los Decadentes? Digo, les parecía algo raro y después les pasó los que a muchos que ya está, blanquearon Los Decadentes. A mí en particular lo que me pareció es que cuando el tema ese salió, nosotros teníamos 15, 16 años y lo bailamos. O sea, son los temas que empezás a curtir desde que vas a bailar. ¿Y quién no bailó ese tema?
Yo no lo bailé, yo no, 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 yo no bailé, pero yo no bailé. Una fiesta de, en un... Yo no bailé ni en. No, no, yo tengo un tema. Ahí, tengo un tema con el baile. Tengo uno de los productores que es amigo de mi hermano. No, no, a mí me gusta bailar, pero yo, me da vergüenza bailar en los casamientos. Como me dicen, nunca en mi vida bailé en un casamiento. Como me dicen, el alcohol ayuda. Bueno, que no tengo alcohol. Tema para bailar. Yo le digo a la gente, tomo solo Budweiser un poquito. Yo tomar alcohol. Cuando tomaba alcohol, caminaba los autos. Entonces, imagínate que tengo que tener un poquito de control, muchachos, porque si no. Te convertías en un superhéroe. ¿Qué hacen ustedes aparte? Decimos vos, por ejemplo, Fede, aparte de la música, ¿qué hace cada uno de lo que quieran compartir, ¿no? Digo, vos sos un guitarrista, tocás en bicicletas, aparte estás casado, estás de novio, dibujás, pintás, sos un vago, vivís con tu viejo, ¿qué haces? Hago música y trabajo en cine y televisión también. En cine y televisión. Sí. O sea, como nosotros, ¿eh? Ahí. Pero ¿qué haces en cine y televisión? ¿Meritorio? Sí, editando. Sos editor. Sí. Editor. Bueno, está muy bien. Vos, Ruki. Yo hablo alemán. ¿Hablas alemán? Sí, gracias. Tirame visionario. ¿Cómo se dice canal quiero y visionario en alemán? A ver. Canal quiero. Canal. Bueno, visionario. No, pero quiero, bueno, la palabra. Visionario. Me parece medio francés. Igual, no, este tiene la cara. Yo sé dónde lo pondría, muchacho. Abre esta cámara, Fede. ¿Tú sabes dónde lo pondría a este muchacho, a Ruki, en un video porno alemán? Mira la cara que, la cara que tiene de terrible. Terrible. Lo pongo en un video porno, hija de Juan. Escúchame, vos, Diano, sos el bata, el baterista de acá. Sí. Te definieron como el más intelectual, no sé si era. Sí. No, y no sé si es un. No sé si es uno de esos beneficios o maldades de la vida que uno tiene encima. ¿Qué hago? Bueno, yo soy politólogo. Por eso, ¿verdad? Politólogo. Sí. ¿Y cómo ves lo que está pasando? ¿Cómo ves la banda? ¿Cómo ves el papel prensa? ¿Cómo ves todo? A mí, así, siendo muy brutal, me parece como todo un salvajismo muy, muy atractivo también, ¿no? Me parece que hace, por lo menos dentro del mundo donde uno también tenía de amistades, es como que recién después de mucho tiempo la gente está como... está como tomando como viste conciencia y opinión de cosas que son de como del espacio público, ¿entendés? O sea, como que hablan de los medios, hablan de como que la gente opina mucho. Sí, o sea, pero sos digamos, sí. ¿Trabajás de esto, no, de politólogo? Sí, también, pero escribís a un diario. Sí. No, tengo una me dedico a la consultoría. A la consultoría de comunicación digital. Nacho, sí. ¿Las teclas qué día empezaste? ¿Qué día te diste cuenta que eras tecladista, ponele? ¿Qué día? Cuando empecé a sacar los temas de los Doors. De los Doors. Tenés cara de Jim Morrison. Y bueno, la idea fue por ahí, o sea, Raymond Manzarek me entró en la música del rock a mí, especial en el teclado, porque bueno, fue el tema que me flasheó de los Doors en particular. ¿Y vos qué haces aparte de la música? Yo trabajo con él. Ah, con Julio. Sí, uh-huh. Hacemos producciones musicales. ¿Producciones musicales para otros grupos? Sí. Para artistas y también para gente que no es artista.